Hello. How are you? Good afternoon. Good afternoon. How are you, Hector? How are you? Good afternoon. I'm okay. Thank you for asking. Aquí, it's about to rain. Está a punto de llover. Y pues, espero que no se me vaya la luz y que el internet esté estable. Ok. But how is the weather like there? ¿Cómo está el clima ahí? Tell me. Ya vimos los climas, ¿verdad? Así que espero que me pueda responder. ¿Cómo está el clima? How's the weather like? Is it hot? Is it raining? Is It's it hot. hot? It's super hot. It's super hot. But it's not raining todavía. No, it's not raining. No, it's not. It is not very good. All right. Vaya, ahora me dijeron, ya espero que los demás ya se conecten en otro momentito porque, bueno, Williams me dijo que no creía que estuviera hoy en la clase. Pero bueno, ya vamos a ver si los demás se conectan. ¿Alguna duda, Héctor, con lo que hemos estado viendo? Sí, El porque ya solo Intaus. 4 días. Hello. Solo 4 habíamos ayer. Ya, yo sé. No sé qué les pasa a los demás. Bueno, les voy a escribir porque como que tal vez se les olvidó. Pero ahí está Fernanda. Fernanda, I don't think she's a student. Yo creo que ella solo es de inglés corporativo. Ok. Se acaba de escribir. En el grupo acaban de escribir con mandando el enlace, ¿no? Para el jueves hay que finalizar. Voy a escribir, solamente le contesto. Para el jueves ya tenemos, ya No es mañana mañana. terminamos todas las clases, ¿verdad? Entonces, para jueves sí tiene que haber terminado toda la sección 5. Y ahorita estoy viendo que ya nos escribieron. Buen día, estimados, les comparto el enlace para que puedan conectarse. Nos vemos. Clases. We are waiting, estamos esperando, we are waiting for you. No olviden que mañana es la última clase. Mañana, antes de que se nos olvide, no olviden que mañana es la última clase. Y debemos tener todo, todas las secciones cubiertas. Secciones cubiertas para el día jueves. Así que hoy vamos a comenzar la sección 5, la sección 5, ¿ok? Cinco. Vemos esto, vamos a ver el presente continuo, pero hoy le vamos a agregar las WH questions. Ya vimos parte de eso, but vamos a hacer también, vamos a hablar primero. Ya estuvimos viendo los números, así que los números son importantes para hablar de la hora. Y ahora vamos a ver algo así de la hora, ¿verdad? Vamos a ver cómo decir la hora. Ok. Vamos, just Ok. Vaya. Entonces, the section 5, quiero que me ayude a leer.
By the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Ayúdeme a leer, please. Time of this class, you will be able to talk about Be able different. to talk. Be able to talk. Be able to talk about a different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Okay, thank you. Vamos a leer otra vez. Quiero escucharlos a todos. Welcome, Ángel. Gracias, Omar, también por estar con nosotros. Ayúdeme a leer, Ángel, please. Ahí estamos leyendo. By the end of this class. Ay, ay. By the end of the class, this you will be able to tell talk about different sites and internationally time zones. International time zones. Additionally, you will practice a conversation between. Eso ya lo habíamos visto también, ¿se acuerdan? Between, sí. En medio, ok. Between people. Two people, okay? Between two people in different time in zones. Different time zones. Okay. Veamos. Ayúdeme a leer, please. Omar, Carlos. No lo escucho, Carlos. Hello. Se ha cortado, teacher. Ustedes los demás me escuchan cortado, chicos, porque sí, el internet no puede ser, no estoy segura si es mi internet porque está tronando y está a punto de llover. Aunque sí, está lloviendo, actually, está. Ajá, pero si es problema de, no sé si es mi señal o es problema de Carlos. ¿Me escuchan bien los demás? Sí. Ok, pues sí, Carlos. Bueno, a mí sí se escucha. Sí se escucha bien. Tiene mal el internet. Deje la cámara apagada por el momento, entonces. Vamos con Gustavo, entonces, ¿ok? A leer, come on. Tenemos 2 horas, chicos, y tenemos solo una sección para hablar, pues, ahora y mañana, ¿verdad? 4 horas, así que tenemos un montón, así que quiero escuchar su pronunciación, please, ¿ok? Ahí te le contesto, teacher. Espere, no le escucho muy bien. Que están escuchando música y le cuesta, ¿sí? Ok. Ya, creo que me escuchan mejor.
Yes. Vaya, he de leer lo que dice aquí. Yes, just read. Vaya, dice, by the end of this class you will be able to talk about different cities and international about time different zones. Cities and international time zones. Ok, time usted me zones. Pone una pausa por aquí y el punto está hasta aquí. Ok, leamos cuesta. Y respetemos los puntos de signos de puntuación, please. Ok, by the end of this class, por eso ya lo leí al inicio para que ustedes solo lo repitan. By the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Ok, vamos. Ok. Eso sí, no sé cómo se dice, teacher. Addition. No estoy. Estoy en las nubes. ¿Qué sigue después? Ah, additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Okay, different time zones. Okay. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Okay. Nice. Vamos entonces a ver ese video. Yo creo que no lo han visto todavía. Ok, así que ahorita vamos a practicar los nombres de algunas ciudades en inglés. Ok. What time is it there? Este es el video. Yo sé que siempre que abrimos el esta cosa, sé que se ve súper así como borroso, right? Lo vemos bien borroso, así que si no lo podemos ver, lo vamos a ver aparte, ¿ok? So, you need to repeat, por favor, hay que repetir, guys. Ya se ve fatal, ¿ok? Vamos a ver entonces. ¿Qué página es? Hoy sí, ahí está. Aquí está, pero primero, aquí vamos a leer las ciudades, ¿ok? Time zones, las zonas horarias o las time zones, hablando de las ciudades, ¿ok? Pay attention and repeat. Vancouver, Los Angeles, continue. Vancouver, Los Angeles, yeah. New York City, Sao Paulo, Casablanca, Cape Town.
Warsaw. Okay, then. Moscow. Moscow. Seoul, Bangkok, Tokio, and Sydney. Una vez más, chicos, necesito que repitan, ¿ok? No me van a salir con Moscú o Seúl. Eso es en español. Así que, porfa, pongan atención cómo se pronuncia cada ciudad. Vancouver, Vancouver, Los Ángeles, Mexico City, Mexico City, New York City, New York City, Montreal, London. Brasilia, Sao Paulo, Capitán, Guayal, Moscú, Warsaw, Moscow, Real, Seoul, Seoul, Bangkok, Bangkok, Tokyo, Sydney, Sydney. Sydney. Vale, vamos a leerlo otra vez. ¿Me ayuda? O lo vamos a decir más despacio, así que hoy sí lo repiten, ¿ok? En el otro estaba muy rápido, ahora quiero que ustedes lo lean. Vancouver. Vancouver. Los Ángeles. Los Ángeles. Mexico City. Mexico City. Mexico City. Hello. Mexico City. Lima. 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 Montreal. 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 New York. New York. New York. Right. San Juan. San Juan. Brasilia. Brasilia. Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. London. 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 London, London. Right? London. Warsaw. 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 Esto es en Polonia y es Varsovia, ¿ok? Casablanca. 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 Ok. Cape Town. ¿De dónde es Cape Town? Cape Town. ¿De dónde es Cape Town? Sur o South Africa, ¿ok? Where is Riyadh? ¿Quién sabe dónde está Riyadh? Riyadh. Oh, por ejemplo, Casablanca ya es Marruecos, Morocco, Morocco, Morocco. Warsaw, it's in Poland, Polonia. Moscow, it's in Russia, all right? Riyadh is in South Saudi Arabia, okay, Arabia Saudita. The other is in Seoul. ¿De dónde es Seúl o Seoul in English? Seoul. Tour. Sur, ¿cómo se llama este pueblo, esta ciudad? South Korea, so, de Corea del Sur. Ok, Tokio, where is Tokio located? ¿Dónde está Tokio? Japón. In Japan, in English, ok, Japan. Tenemos Bangkok, where is Bangkok? Bangkok. En Japón. ¿En Japón también? ¿No será en China? Vamos a ver si es cierto que está en China. Tailandia es.
Nada que ver, ¿verdad? Ni uno de los dos. Ni usted ni yo, ¿verdad? Pero entonces ese es in Thailand. Thailand, ¿ok? Tokyo, yes, is in Japan. And Sydney, what is Sydney? Australia, ¿no? In Australia, right. Vancouver, where is Vancouver located? Vancouver and Montreal, ¿de dónde son? Where are they? Where are they? ¿Cómo me responden, guys? Creo que no sepamos dónde está Vancouver y Montreal. United States. No. They're in Canada. All right. Los Angeles and New York. Yes, they are in the United States. Yeah. San Juan. Where is San Juan located? Where is San Juan? Necesito que me respondan, chicos, en inglés, okay? Where is San Juan? Puerto Rico, okay? ¿Cómo me dirían? Está en Puerto Rico. Where is Puerto Rico? Where is Puerto Rico? Puerto Rico. Sorry, where is San Juan? Puerto Rico. Es en Puerto Rico. Muy bien. San Juan is in Puerto Rico. In Puerto Rico. Okay, where is Brasilia? Oh, where are Brasilia and Sao Paulo? Brasilia en Sao Paulo. They are in Brazil. Muy bien. Ellos están, ¿verdad? En Brasil. Muy bien. Así se habla, chicos. Ok, no solo Brasil. Ahí no me está diciendo nada. ¿Qué? Quiero viajar a Brasil. Vivo en Brasil. Ok, etcétera. Ahí está, estamos diciendo que they are. Estamos hablando de los de las ciudades de Brasil y São Paulo. Ellas están en Brasil. Ok. Now, where is London? Vamos a ver, London. London. Where is London? Or where is it? London is in England. England, all right, England. Vaya, hay un video que ustedes pueden ver y es este, miren. Ya se los mandé, por cierto. Ya se los mandé para que lo vayan aprendiendo. Ya se aprendan los países del mundo, ¿sí? Y está, se los envié en su WhatsApp. Váyanse a los links. Ahí les he mandado un montón de links. Ok. Y el primero es Jacko. Escuchen. The nations of the world, brought to you by Yakko Warner. Haiti, Jamaica, Peru, Republic Dominican, Cuba, Caribbean, Grenada, Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana, and Brazil, Guatemala, Bolivia, then Argentina, and Ecuador, Chile, Brazil, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay. Vamos a ver si está aquí. ¿Sí?
Lo pueden poner más despacio también, acabe. Y ahí se aprenden todos los países del mundo. Ok, ¿cómo dice Belice? ¿Cómo dijo Belice? Belice. Belice, muy bien, Belice. Aquí pueden poner, si le quieren hacer más despacito, ¿verdad? Lo pueden poner a 0.75 o igual en el teléfono les sale si lo quieren poner más rápido. Y ahí van a aprender. ¿Ok? Cantadito. Alemania, how do you say Alemania? Lo acaba de decir. Vaya, se lo dejo de tarea, por favor. Mañana se lo voy a preguntar. De hecho, hasta tiene los subtítulos. Miren. Aquí se los pone, ¿ve? Germany. Germany, muy bien. Bueno, en algunos sí está los subtítulos, pero aquí no sé por qué no salen ahorita. Desactivados, activados, generados. Vaya, ahí está. Ajá, ¿cómo dice Países Bajos? Dinamarca. España. Spain. Denmark. Lebanon, miren. Bahrain. Jordania, Jordan. Kuwait. Bélgica. Belgium. Belgium, muy bien. Dinamarca. Denmark. Francia. France. Vaya, si se fijan, está bastante fácil, bien siento yo que es bastante fácil aprendernos algunos países. Yo sé que algunos países ni siquiera sabemos que existen, ¿verdad? Pero ahí están varios países para que podamos, pues, tener más como familiar, estar más familiarizados, ¿verdad? Con los países, ¿ok? Porque todos me dicen, ok, ¿y cuál es Inglaterra, me dicen? ¿Cómo se dice Inglaterra? England, muy bien, ¿ok? Etcétera. No se dice Canadá en inglés. How do you say Canadá? Canada, all right. Estados Unidos, pecado que no sepan ese. United States, all right. Vaya, ahora vamos a escuchar esta conversación y de ahí somos cuatro, no me voy a tragar, Javier. Ok, Ángel, Carlos, Javier, Gustavo, van a hacer una lectura, ¿ok? De esa conversación. Hay que aprender a leer, chicos. Para eso, ¿qué estamos haciendo? Vamos a escucharlo y después lo vamos a repetir. Escuchamos, repetimos. Así como aprendimos español, aprendimos escuchando a nuestros papás, ¿verdad? Ni podíamos hablar, pero todo nos entró. ¿Ve? Primero lo escuchamos y después lo leímos. Así que pongan atención. Thank you.
¿Cómo se dice Moscú? Moscú. Cabal, así. Moscú. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué entendieron ahí? No se escucha. No escucho mucho. No se escucha nada, teacher. Okay. La próxima vez, díganme para, ¿verdad? Sí, solo están esperando y no me dicen nada, ¿verdad? Yo entiendo que ya lo habían escuchado y ¿qué? Estamos perdiendo el tiempo, chicos. Ok, me avisan, por favor, if you can hear now. And repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your turn to practice the conversation that we Okay, heard. Ya escuchamos. Also, lo vamos like a leer. Vamos a ver quién lo quiere leer ahorita. I need a couple. Dos personas, please. Si no quieren participar, no hay problema, pero por favor pónganle mute, porque tienen una gran bulla por ahí y no dejan escuchar a los que sí están interesados en escuchar la clase. ¿Ok? Please. ¡Vamos! Javier. Javier. Quiero ver. Javier y Ángel, ahorita fueron los primeros que me levantaron la mano. ¡Vamos, guys! Ok. Pues dice, hello. Hi, Debbie. Hi, Debbie. He's young. Comenzá. Hello. Dale, el lado de John. Hi, Debbie. This is John. I am calling from Australia. 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 Ay, él me lo dijo en español, no dijo así. Australia. Javier, repeat it. Australia. No hacen la voz de gringo, ¿verdad? Es cierto que no tenemos, Australia. Pero Australia me lo leen justo como lo decimos en español. So it's Australia. 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 Okay. I am conference in Sydney, remember? Oh, vaya, right. Si quieres participar, Carlos,
me podría levantar la mano porque ahorita está Ángel y Javier, ¿verdad? Entonces, usted está interrumpiendo ahorita a Ángel y Javier. Así que, guys, ahorita espérenme. Ángel y Javier están ahorita en el diálogo. Luego Gustavo y Héctor, ya que me acaban de levantar la mano. Bueno, Héctor la levantó antes, pero necesito una cópula ahorita. Nada más una tarea. Una cópula, una pareja. Ok, vamos, continue. All right. What time is there? What time is it? What time is it there? No, aquí se comió el it. What time is it there? It's all right. 10 p.m. At 4 o'clock. There in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, all right, A.M. Okay. 4 a.m. Oh, I'm right, sorry. I'm really sorry. I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Nice. Ok, vamos a comenzar con Héctor y Gustavo, ok. Comience, Héctor. Hello. Hi, David. This is John. This is John. I'm calling. Estoy llamando. Ok, ¿se acuerdan que acabamos de ver presente continuo y no solo es I calling? Es I am calling. Acordémonos que son dos cosas para el presente continuo. Tiene que llevar el verbo y tiene que llevar el otro verbo con ing. Ok, I'm calling from Australia. Australia, pregunta, hágale la entonación, pregunta, Australia, ¿eh? ¿De Australia me están llamando? Australia. I'm calling in Sydney. I am at a conference, estoy en una conferencia. Si solo me dice, I'm a conference, yo soy conferencia, ¿verdad? No. I am at a conference. Ok, continue. I am at a conference, remember. All right. Espéreme, hay un punto ahí. I'm on a conference in Sydney. Estoy en una conferencia en Sydney. ¿Te acordás? Remember? Sí, hay punto y es una pregunta, ¿ok? Así que denle entonación, please. Intonation, guys. Yes. Sigo ya entonces. Remember, okay, continue, Héctor. All right. What time is it, sir? It's 60 p.m. and it's 4 o'clock. That is Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. Thanks. Okay, I am awake now. I'm awake now. All right, very good. Muy bien, chicos. Se lo voy a poner a Carlos y lo vamos a leer juntos, Carlos, ¿ok? Una vez más, pongan atención.
traten de hacer Sydney, traten como de repetir, ¿verdad? De, o imitar, ¿verdad? Como lo que ustedes están escuchando, la conversación. And repeat. Hoy sí lo vamos a leer. Hello. Todo. Hi, Debbie. This is John. Hello. I'm calling from Australia. Australia? ¿Por qué estamos viendo esto? Es lo siguiente. Estamos vamos a hablar sobre which cities are in your time zone. Hello. Mire, cuando nosotros decimos, hey, habla Vilma, decimos, this is Vilma, this is John. Cuando estamos hablando por teléfono, es así se presenta uno. I'm calling, presente continuo. Estoy llamando y el complemento. Sujeto, I, am, el verbo to be, calling, el verbo con ing. I am at, estoy en. Okay, yeah, I'm at the conference. What time? ¿Cómo se pregunta qué horas son ahí? There, what ahí. What time is it? What time is it? Ya vamos a ver cómo decimos las horas. Y yo os digo entonces, it is 10 p.m. Son las, o es las 10 p.m., ¿verdad? P.M. Y aquí le dice, and it's 4 o'clock. 4 o'clock significa las 4 en punto. Ajá. Sí, le dice, it's 4 o'clock. Yes, 4 o'clock in the morning, en la mañana. Ya vamos a ver expresiones de cómo decir en la mañana, en la tarde, en la noche, etcétera. ¿Ok? 4 a.m. Si es en la mañana, entonces es a.m. Si es en la tarde, ya sabemos que es p.m. ¿Ok? I'm awake. ¿Qué significa I'm awake? Estoy despierta. Ahora, ¿verdad? La despertó sin que él se dio cuenta. Así que vamos hoy sí, Carlos. Hello. Hi, David. This is John. David, this is John. I am hailing from Australia. I'm calling from Australia. I am at a conference in Sydney. Remember. Uh-huh. Remember. Acuérdese, si es pregunta, le tenemos que dar más canta, como una entonación al final. All right. What time is it there? It's then p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Punto. Hey, it's 4 o'clock there in Los Angeles. Y son las 4 de la tarde. Son las 4 ahí en Los Ángeles, ¿verdad? Okay, it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Punto. Right. Hay que hacer una pausa aquí, okay? Yes, 4 o'clock in the morning. I am. Yes, yo soy. ¿Cómo se dice la A? ¿Cómo se dice la A? Hey, ¿verdad? Hey. 4 a.m. I am really sorry. Really? Sorry. Oh, I'm really sorry. Estoy muy apenado. I'm really sorry. Oh, that's okay. I'm awake now. Okay, guys.
¿Tienen alguna duda con el vocabulario que estamos, que acabamos de leer? No. 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 Nice. ¿Cómo se pregunta qué horas son? What time is it? Ahí es there, okay. What time is it there? ¿Qué hora es ahí? Ok, ¿por qué? Son diferentes zonas, ¿verdad? En otros países las horas son diferentes. Por ejemplo, the United States es una hora más temprano. España, Francia y todos esos son como 7 horas ahead. 7 horas más como adelante, adelantadas. ¿Me ayudan a leer, please? By the end. Then after class, you will be able to ask. Answer questions. Practice giving time. Okay. Esas expresiones ya las vimos anteriormente. By the end of this class, you will be able. Tú podrás. ¿Ok? O tú podrás, tú serás capaz. To ask, formular y responder. Ask and answer questions using time expressions. Hoy vamos a practicar cómo dar la hora. Así que pongamos atención. Voy a poner el audio. Y le voy a poner el texto. ¿Ok? Se ve muy, muy borroso, entonces aquí pueden verlo. Time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1 o'clock. 1 o'clock. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:20. It's 1:45. It's 1:45. Now, what we want to do is make examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express the time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our next example, it's 2:05. After that, 2:05. It's 2:15. Then, en lugar de uno, solo le están poniendo el doble. Or it's 2:30. Half past two. It's 2:40 or it's 2:40. 2:40. Our last example. It's 2:45 or it's 2:45. ¿Qué es lo que hizo ahorita el teacher? Cambiar el número, ¿verdad? Está dando una hora diferente. ¿Ok? Entonces, si ya digo es 1 en punto, ahora quiero decir 2 en punto. How do you say that? It's two o'clock. Okay. Mm-hmm. Si por ejemplo fuera las 3, ahorita ¿qué horas son? Yeah. In English, come on, como que no, si yo estoy viendo la hora, yo quiero que me lo digan en inglés. 3:50. ¿O que faltan 10?
o que faltan 10 a las 4. ¿Cómo lo dice? 10 to 4. 10 to 4, ok. 10 a las 4. Aquí tienen el 2, eso significa que falta a las 4, ok. 10 to 4. Muy bien. ¿Cómo diría entonces? Faltan 15 a las 5. Solo por decir un ejemplo. El cuarto, como decían, a quarter, muy bien, a quarter to five, sí, 15 o un cuarto a la una. Okay. Dos y media, 2:30. Dijeron así. En a half, espérenme, ¿dónde está eso? Se las pongo aquí rapidito. One and a half, y media, and a half, repeat, and a half, 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 and a half. Four and a half. Es lo mismo. Four sharp, o four o'clock. And a half. And a half es mitad, media hora. And a half. And 4:30. 14 son las 14 horas. 14, no, es solo el 4. 4:30 o 4 and a half. Sí, ya lo vimos. 4:30, 4:30. Ok. El cuarto se dice entonces a. Quarter. Uh-huh. A quarter. O 15, ¿verdad? En todo caso, digo el número. ¿Qué otro? Si falta, entonces digo 2. Ok. Ya lo vimos. Faltan no sé cuánto a las 5. No, a las 4. ¿Qué hora es? What time is it now? Ahorita. 3:54. Puede decir 3:54. Uh-huh. 3:54. O lo que me estaban diciendo, que faltan 6. Ya cambió. Entonces, it is 5 to 4. 5 a las 4. Ok. Mm.
Una, no, 3:05. It is 3:05. Oh, 5. Okay, oh, si llegamos hasta del 1 al 9, puedo decir 3:05, 3:01, 3:02, 3:05. 3:02. Ok, 3:05. Oh, ¿cuál otro vieron? Ajá. Miren, aquí está un ejemplo, ¿eh? Es 105. 105, pero la otra forma. 5 after 1. 5 pasada la 1. Uh-huh. After, después, pasada. Uh-huh. Ok. 15. Entonces, ¿cómo diría? Son 56 minutos pasadas las 3. It is after. ¿Cuánto, pues? ¿Cuánto sería? 56. After 3. Good job. What time is it? Con el number 1, ayúdenme, please. Ángel. Ángel, please. Dejen a Ángel ahorita. A cada uno le voy a preguntar uno. ¿Ok? Vamos. Sí. El primer relojito. Uh-huh. Pero el de abajo o el que tiene la 1. Ese ya la tiene la respuesta. Sería este, ¿verdad? Sí, sí. No, que el 1 ya está. 20 after 2. Sí, ahí se... 2:20, la 2. Sí, va, ah, vale. Ah, la 2. Uh-huh. El que tiene, creo que... Bueno, el que estábamos diciendo, podría ser... It's... 50... After... It is 50 after 7. No, antes está. 7. Sí, porque son después de las 50 minutos después de las 6. Vale, entonces no es after 7. Si fuera after 7, llegaría casi el 8. Sí, 6, sería 6, sí. Las dos formas tiene que decirme, ¿ok? Ah, ok, entonces de ahí sería... Después de las... What time? Is it? ¿Recuerdan que yo respondo con iris? Ajá. Is it es porque es pregunta. Si no, le doy vuelta. It is. Ajá. Creer. 6 of 50. 6:50, así. Ajá. Sí, sí. 6:00. 6:50. No puedo decir 0 si ya es 6:50. Pues, o si no sería, creo, las 6:50. Sería is 6:40. No, pero sería lado, pero 50 también. 60. 6:60. No decimos 6:60.
son las 5. Las 6:50 sería. Uh-huh, vaya, no soy 6:60, son 6:50. Guys, tienen que aprenderse los números. Right. It is 6:50. 6:50, ok. De la otra forma, son dos formas que puedo decir. It is 10 to 7. Good job. Ahora sí, 10 a las 7. Sería una forma más y puedo decir que son 50 minutos pasadas las 6. ¿Cómo sería? After six. Mira, tres formas de decir la hora. Muy bien. Héctor, help me with the number three. Esa le toca a usted. Number three. Ángel, pregúntale qué hora es a Héctor. What time is it? Muy bien. ¿Puedo decir también esta? Miren. What is? Ay, no. Qué feo estoy escribiendo. What is the time? ¿Cuál es la hora? También lo puedo decir de las dos formas. What is the time? Ok. What is the time? Héctor. Is it... Sorry? Is it? No es, es pregunta. Respuesta es it is. It is 8:45. Muy bien. Otra forma de decirlo. Ahí me dijo 8:45. Ok, muy bien. 8:45. It is... After eight. Ajá. 45 pasada a las 8. Y si no, puede decir que falta el cuarto a las 9. Is it? Es para cuando pregunto. Yo respondo, digo it is. It is 8. Ahí me dijo lo mismo. Lo mismo me dijo. It is 9:15. 9:15. Faltan 15 a las 9. Uh-huh. O un cuarto a las 9. Sería... Solo cambia los números. Aquí está la respuesta. Mira. It is a quarter to. Exacto. It is a quarter to tonight. 15 a las 9. Ok. Tonight. Carlos. Number four. It is 11:05. Ok.
Okay, o 11:05. Cualquiera de las dos formas 11:05. También puede, pero all siempre es como utilizado como 11:05. Okay. Okay. 11:05. Muy bien. The second. It is. Five. Mm-hmm. After 11. Mm. También puede decir past, pasado. Past. Ah, past, vale. Five past five. Perdón, five past 11. ¿Y la otra forma? Es five, no, 40, 45. It is, no, it is 45 to 12. Ok, 55 sería, ¿verdad? 55, como faltan 55, pero normalmente siempre decimos que falta cuando es un peso, vale, como de un... Cuanto falta menos de la mitad, ¿verdad? Media hora acabar. Uh-huh. Pero si no, decimos 11:05, 11 past 5, or 11 after 5, ¿ok? After 5. Okay. Muy bien. Aquí, y la otra que acaba de decir usted, que no es tan común decir que faltan 50 para las... ¿Verdad? Sino que ya cuando hablamos, cuando ya faltan 25, faltan 20, por ahí. Okay, nice. Vamos con otro. Gustavo. Number 5. It is 3:15. 3:15. Miren, no es los 3:50, sino que 3:15, ¿verdad? 15. Okay. 15. O el cuarto, dígale el cuarto. Quarter. Uh-huh. 3:15. La otra es. Quarter. Sería. Una cora. After quarter. Ahí me dice que son las 15 después de las 3. Quarter. After pasado 15. 3 past quarter. Ahí me está diciendo que son 3 pasadas las 15. 3 past a quarter. 3 past a quarter. Ah, es al revés. Quarter past 3. Ajá. A quarter past 3. 3:15 a quarter past 3. Ok, nice. ¿Y la última? ¿Javier está ahí o no? Hagamos la última entonces, number 6. It is 4:30. O también lo otro que le mencioné. 4:30. Muy bien, como falta media hora a las 5 también, muy bien. O media hora pasada a las 4, ¿ok? Yeah, it is 4:30. Ok, o 4:30 también, 4:30. Y el otro que les dije, y media. It's not. Sir. And a half. And a half. Sharp es en plural. And a half. Y media, ok. Half es mitad, ok. Media. Ok. Nice, guys. Qué bueno, miren. Lo único que hay que aprendernos, aparte de los números, ¿verdad? Es cuando, si falta, digo to. Si es pasado, digo past. Si es pasado, digo after también. Así como este que está aquí, ¿verdad? Si es un 15, puedo decir a quarter. ¿Ok? Chicos, si no están hablando, pónganle mute, por favor. Se escucha mucho ruido. Ok. Now we have more expressions. Las expresiones que tenemos acá
Son, si es en la mañana, AM or PM. Mañana, tarde. Ok. Y aquí tengo, ya les dije, 7 o'clock es en punto. In the morning. En lugar de decir AM, puedo decir in the morning. Ok. Repeat, guys. In the morning. In the morning. At noon. In the morning. At noon. Al mediodía. At noon. Noon. At noon. At noon. At noon. Afternoon. Después del mediodía, o sea, en la... Tarde. 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 Ok. Tarde, noche, ya como oscureciendo. In the evening. Si quiero decir en la noche, digo at night. At night. Evening. En la noche. Night. At noon, al mediodía. Y at midnight. ¿Qué creen que es midnight? Midnight. Ajá. Mañana. No. No. Noon, mediodía. Midnight, media. Medianoche. Medianoche, ¿ok? Nine p.m. in the evening, 9 p.m. Si digo 8 o'clock in the morning, ¿cómo se diría en otras palabras? How do you say it in other words? Vamos. ¿Cómo era, perdón? Hey, oh, love. Yeah, aquí está, 8 o'clock. Hey. Aquí está un ejemplo. Lo único que estamos haciendo es decirlo de otra forma. Si es in the morning, in the evening es porque es PM. Si es in the morning, es entonces... En la mañana. En la mañana. Ajá. En lugar de decir in the morning, ¿cómo lo puedo decir? AM. AM, exactly. Eso es lo que necesito que me digan. Ok, at night. Entonces es... De noche. PM. Ok, yo no le estoy diciendo, tradúzcame lo que estamos viendo ahorita. Sino que lo digan como PM. ¿Por qué me dicen I am? ¿Ok? Entonces, AM, PM. Vaya, ya PM sí es más fácil decirlo. Pero en el otro me dicen I am, EM. No, ¿verdad? Es AM. ¿Ok? In the afternoon.
PM. PM, ok. PM. Dígame esto, por favor. ¿Qué es, ¿cómo lo diríamos? Ya tiene AM, así que hoy digamos la expresión que significa AM, ¿ajá? In the morning. In the morning, muy bien. It is six. It is six. Afternoon PM. The afternoon. No. Afternoon es tarde, entonces tendría que ser en At night. Sí, night. También. Pero pueden decir in the evening, ¿ok? Como en tarde noche, ¿ok? ¿Qué significa evening, de hecho? O sea, cuando ya cae la noche, ¿verdad? Ya después de las 6. Let's see. ¿Qué es evening? En la tarde. Noche. Tarde. Tarde, noche. Noche ya es night. Ajá. Entonces, sí, es como noche, pero no tan noche, ¿ok? Como la night, ¿vea? Ya después de las 9 ya es bien noche, ¿ok? Aunque si se fijan, cuando yo digo good night, ya es como que les diga buenas noches, váyanse a dormir, o me voy a dormir. Adiós, goodbye, ¿verdad? Aquí sería entonces, 4 in the... It's four in the afternoon. No, las 4 de la tarde no son 9 de noche todavía. In the afternoon, ok. Ahora, si estoy hablando del 12, ¿cuál es la expresión? Les acabo de decir eso. Se me van a dormir, chicos. Come on, wake up. Huh? The morning. No. Noon. Noon, mediodía. Noon. In the morning ya sería entonces, miren. No. It at midnight. Midnight, ¿ok? Midnight. Este es midnight, ¿ve? Medianoche, ya es 12 de la madrugada, ¿ok? Ok, PM es noon, AM es midnight. All right, midnight. Nice. Y tenemos más que practicar. Si no lo quieren hacer aquí, se los dejo de tarea y espero que no les cueste. Pero si no, creo que sería lo correcto o ideal hacerlo aquí. ¿Ok? Ahí vean el video. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning. In the morning. Noon. Good morning. At noon. In the afternoon. In the afternoon. PM. In the evening. In the evening. In the evening. At night. PM. At night. PM. At midnight. Let's practice this expression. Ya lo vimos. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. Miren, tres formas de decirlo. 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered 12 a.m. or midnight. It's important midnight. That you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways.
Vaya, eso ya lo había contestado. Así que quiero que ustedes me digan las respuestas posibles. Son dos. ¿Okay? Okay. Look at the clocks. Mire los relojes. Repeat. Look at the clocks. Look at the clocks. And select the two possible correct answers. Select for two possibly correct answers. Possible. 40 hours displayed on each watch. 40 hours displayed on each watch. 40 hours displayed on each watch. Observe los relojes y dígame la hora. Tiene que ser dos respuestas. Ahí está. El primer ejemplo ya lo tenemos, ¿verdad? 20 after 2. O 220. Dígame las segundas opciones. It is 10 to 7. It's 10 to 7. It's 10 to 7. Okay. It's 6:50. And 6:50. Muy bien. Esta dos. Vaya. Next. It is 8:45. 8:45. Muy bien. Nice. It is 8:45. A quarter to nine. Ok, entonces sería esta no, ni esta, ¿verdad? Nice. Sino a 8:45, ¿ya? O a quarter to nine. Yes. The next. It's 5 past 11. 5 past, ¿verdad? 5 pasa de las 11. 5 past 11 o 5. En lugar de paz, ¿cuál era la otra? No. After. Muy bien, chicos. Muy bien. Han aprendido rápido. Very good. Si se fijan, entre más practica uno, más fácil se hace, ¿verdad? Ok. Siguiente. So it is 5 past 11. And the other correct answer is... It's 11 or 5. 11:05. Excellent. The next. It's 3:15. Aquí está. ¿Y la otra? It's 3:15. Yeah. Ahí está. La otra más. Otra, number 6. Is half past 4. A half, media hora. Half to 4. A half past 4. ¿Y la otra? Fifty. It's 4:30. 30. Yeah. 30. Nice. Good job. ¿Alguna duda con las horas, chicos? Do you have any questions? By the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes and no questions and WH questions. Repeat, guys. By the end of rising and falling intonation.
Intonation. Yes. And yes and no questions are WH questions. Fíjense a lo que se refiere. ¿Cómo se hacen las preguntas? Y aquí quiero que pongan un poquito de atención porque cuando ustedes preguntan no le dan entonación a las cosas, a las preguntas. ¿Ok? Y entonces quiero que sí pongan atención cómo es que se pregunta. ¿Ok? Al final o al inicio, depende de qué estoy preguntando. ¿Ok? Hi everyone. In this class you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. ¿Te han fijado que películas, documentales o cartoons? También en algunas caricaturas, si las ponen en inglés, todo en inglés es cantadito, ¿sí o no? No hablamos flat, no se habla así todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, ¿cómo estás? Sí, se hace un pequeño canto, ¿verdad? Esa entonación. ¿Y qué pudimos comprender de este video? ¿Hay o no hay diferencias en la pronunciación de yes o de yes no questions o WH questions? Sí. Yes. ¿Qué me pueden decir entonces? Yo sé que no se ve muy bien, pero no sé si hay alguna duda con la entonación. Rising significa que sube. Falling significa que baja. ¿Ok? ¿Qué pudieron entender? Vale, se lo voy a poner otra vez y espero que ahora sí
quede un poquito más claro. Nation in tenemos yes. Dos tipos de preguntas. No, ¿cuál es la yes no question aquí? Let's get ahí started. Está. ¿Cuál es la diferencia entre decir yes no questions, o sea, preguntas que solo se responde como sí o no, o las WH questions, que ahí pregunto información más específica? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, con quién, de quién, qué tan seguido, etcétera? ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Unas preguntan qué. What. Uh-huh. Ahí está. ¿Cuáles son las WH questions aquí? Las que tienen what. What. Uh-huh. What. What. ¿Cuáles otras WH words se saben ustedes? Tenemos el presente continuo, donde ya sabemos cuál es la estructura. I am, you are, she is, más el verbo principal. Acá tenemos la forma negativa. Y en el siguiente tenemos las preguntas. ¿Ok? Are you, are they, yes or no? Esas son las yes or no questions. ¿Ok? Pónganle mute, chicos. Pónganle calladito. Apaguen el micrófono ahorita. Okay. Are you paying attention? Yes, I am paying attention. No, I am not paying attention. Si ya le quiero agregar preguntas, ya le pongo la WH question. ¿Qué pudieron comprender según el video que les acabo de mostrar? Se lo voy a dejar una vez más. Intonation. Pitch. Necesito que vean la diferencia, ¿ok? De cómo se pregunta. Is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Si no entienden, aquí está la English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay.
que pudimos comprender. Les digo porque cuando ustedes hacen preguntas no le dan entonación. ¿Cuál es digamos, la regla que estaba hablando el profesor? Que en las preguntas doble question baja la entonación. Baja la entonación. Muy bien, Javier. ¿Y si estamos preguntando, hey, ¿está levantándose ella? ¿Está ella durmiendo o están ellos durmiendo? La entonación es más cantadita al final, ¿verdad? Si es WH question, usted le da más énfasis quizás al what, where, dónde, cuándo, por qué, todos esos what, where, why, who, etcétera. Y al final es un poquito más descendiente el tono, ¿verdad? La entonación baja un poco que cuando estoy preguntando algo como de sí o no. ¿Ok? Continuamos acá. Are you singing or playing in the church? Al final. Why are you driving the parking? ¿Sí? ¿A dónde la va? ¿Dónde va esa? ¿Aquí? Podemos más énfasis al inicio que al final. Is your dog playing in the yard? ¿A dónde va? Al final. Al final. When are you running? Where are you running? ¿Dónde estás corriendo? Why are you walking? ¿Por qué estás caminando? Who is she traveling with? ¿Con quién está trabajando ella? Okay. Esas son ya las preguntas con WH words. Si no, las otras solo comienzan así. Am, are o is más el sujeto. No llevan nada de preguntas de cómo, cuándo, dónde, por qué. ¿Cuáles eran las WH words? Aquí están, ¿verdad? Y son un montón. Miren. Who is, aquí es quién o quiénes. Who's de quién, where, dónde, when, cuándo. Who's... Who is, ahí es who, whose, está contractado, whose, ahí significa quién, yeah. Es quién o quiénes son. Why, por qué, how, cómo, de qué manera. Okay, how old, cuántos años. Which es cuál, esto ya es cuando tengo opciones, options, para poder, ok, para seleccionar algo. Hey, ¿cuál carro te gusta? ¿Cuál es tu carro? ¿Cuál es tu teléfono? Ok, tengo opciones, casi lo mismo que what, pero este es más cuando tengo opciones para escoger. Who is, este with whom es con quién. ¿Ok? Y si se fijan, who, with, ¿con quién también? Pero lo puedo decir de las dos formas. Who is Kenya singing in the church with? ¿Con quién está Kenya en la iglesia, cantando en la iglesia? O puedo poner with whom is Kenya singing in church. ¿Con quién está Kenya cantando en la iglesia? Okay. Who to? Oh, tenemos también what for. Sí, eso es como para qué. Etcétera. Tenemos un montón de preguntas para hacer. Ah, los pronombres ya nos dimos gusto practicándolos.
Vamos a ver. One. Are you wearing a coat? ¿Qué vamos a hacer aquí? Ver si sube o baja la entonación, ¿ok? Are you ready? Are you ready, guys? ¿Están listos, chicos? Yes, we are. We are. Ok. Are you paying attention? La misma respuesta. Yes, we are paying attention. Okay. Two. What are you doing now? Three. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Bye. No es necesario que lo vuelvan a escuchar porque aquí está escrito, ¿verdad? So tell me, number one. Quiero que me lo lea, por favor, ¿ok? Y me digan si va o no va con entonación al inicio o al final, ¿ok? Javier. Are you wearing a coat? Okay, ¿a dónde va el vas falling o rising? Rising. Rising. Rising, okay. Va rising. Pero, are you wearing a coat? Al final, muy bien, rising. Number two, Gustavo. What are you doing now? Repeat. What are you doing now? Okay, is it rising or falling? Falling. Falling. What are you doing now? Okay, what are you doing now? Number F. Carlos? What time is it? Okay. Falling or rising? Falling. Bien, falling. Ángel, four. Is it midnight? Falling. Bien, falling or rising? Is falling. Midnight. Is it midnight? Rising. Rising. Sería que va subiendo. Mire, no lleva WH word. Dad, ahí está el truco. Ok. Héctor. What color is the teacher? ¿Qué color es la profesora? Chelita. T-shirt. Más suave. T-shirt. Ajá, no teacher, ¿verdad? Más suavecito. So, falling or rising? Falling. What color is your his t-shirt? T-shirt. Otra vez, dejámoslo tres veces, Héctor. T-shirt, t-shirt, t-shirt. T-shirt.
Teacher, teacher, teacher. Teacher. All right, hay que ser teacher, más suavecito teacher. La SH, acuérdense, ok. Teacher, teacher, teacher. Ok. And, ¿quién me faltó de preguntarle? Ah, entonces esa es. Colin. Colin, ok. Y la última. Are you from Thailand? Are you from Thailand? Colin or Rising? Rising. Ok, esos ejercicios están bien fácil, pero ¿por qué que creen que son ejercicios que están incluidos en la clase? Porque no pronunciamos nosotros, no hacemos esas entonaciones, ¿verdad? Así que eso es lo importante ahorita. Ahora vamos a ver preguntas con WH questions. Okay. Everybody repeat. By the end of this class. By the end of this class. You will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between. Mire, casi lo mismo, son las mismas instrucciones. Okay, between a boy and his mother. All right. Veámosla. Después lo leemos, ¿ok? Otra vez nos va a tocar leer y vamos a practicar un poco más de WH words, WH questions. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation between a ahorita boy solo and listening porque acuérdense, primero escuchamos y después leemos. Let's solo listen escuchemos. And practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be. Is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now.
Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? Amos, what are you doing now, guys? Ya habíamos hecho ese tipo de preguntas. So what are you doing now? Me estoy escondiendo de la teacher. I'm hiding. Estoy apagando la cámara. I am turning on the camera. ¿Qué más están haciendo? I am paying a lot of attention. Estoy bien, estoy poniendo mucha atención. What else? ¿Qué más? Straight how this topic is used in a real life setting. Vaya, le voy a poner entonces la imagen. Conversation between a boy and his mother. Ahí está. Which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, aquí están viendo entonces el tipo de pregunta, ¿verdad? Okay. What are you doing now? Why are you cooking now? What are you making? Okay. Now, escuchemos nuevamente el audio, por favor. Okay, let's listen the audio. Después me gustaría que lo lea. Hay que seguir ese tipo de entonación, chicos. Questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use... Vaya. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. La última parte que vamos a hacer ahorita es practicar ese diálogo, ¿ok? Así que solo usamos 4. Tenemos 2 y 2 para que... vamos a ver, who wants to read? ¿Quiénes van a leer? Pues, come on, come on, come on. Tienen miedo leer. Hi, Mom. Hi, Mom. Muy bien. ¿Con quién más? What are you doing? Ajá. ¿Quién le responde? I'm cooking. I cooking. What? Espérenme.
Si yo me meto es porque necesito que repitan correctamente. No es I cooking. I'm cooking. Estoy, I'm ¿verdad? No solo cooking. Yo cocinando. Yo estoy cocinando. I'm... El verbo to be hay que pronunciarlo. Okay, I'm cooking. Continue, Javier. What are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. Exactly, good job. I'm really hungry. Mm-hmm. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Podemos. I'm getting hungry. I'm getting hungry. Okay. Yes, Héctor, usted también quería participar. ¿Quién más, chicos? Carlos falta. Con Carlos. Con Carlos. Sí, pero no, yo no voy a forzar. Solo el que me pida leer está bien. Si no, pues lo voy a leer con Héctor. Okay, Héctor. Hi, Mom. Hi, what are you doing, Steve? Héctor. I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really well, hungry. Well? Well, I'm really hungry. I'm really hungry. I'm really angry. Angry es enojado, es hungry. La H como J. Hungry. Hungry. What are you making? Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Vaya. Voy a tomarles la asistencia, chicos. Vean los videos, por favor. Vayan avanzando para que practiquen. Okay. Nadie me contestó, what are you doing? Ignorada, teacher. ¿Qué le importa, teacher? Importa que practiquen, ¿verdad? What are you doing now? Sí, estábamos viendo lo que estaba pasando alrededor del mundo y estaba aquí. Siempre que me salgo, me saca por completo esta cosa. Ahí está. Sí, ahí todo lo que está pasando, ¿verdad? So, in your city, ¿qué está pasando? What are you doing? Esa es mi pregunta. Mañana, por favor, me van a dar 10 ejemplos de lo que están haciendo en esos momentos, ¿ok? Para que practiquemos. Present, continuous. 10 preguntas, que no se les olvide, por favor. Digo, 10 respuestas de lo que estamos haciendo. Ya les di un par de ejemplos, ¿ok? It's raining. I'm chewing gum. Estoy mascando chicles. I am listening. I'm paying attention. I am cooking. Cualquier cosa que se les venga a la mente, ¿ok? Porque si se fijan, dicen, I cooking y no me pronuncian el I am, ¿verdad? Y esa es la estructura. Verbo to be, verbo principal con ing. Quiero ver. Martes. 20. Hoy es 20. Ángel, are you there? Yes, I am here. Carlos Omar, are you here? Yes, I am here. Fernando, are you here? No. Yes, oh, sí, Fernando, perdón, Fernando. Es que es su segundo nombre. Okay, Fernando. Gustavo, are you here? Yes, I am here. Héctor, are you here? Yes. Okay. You're here. Bueno, de ahí los demás, nada.
Nada. Nada. Moisés, Oscar, Osman, René, Verónica, Williams y Johnny. Ok, solo 5 estuvimos este día en la clase. Conmigo sigo somos 6. El 0 en la misma. ¿Otra vez? De Héctor. ¿Aquí? Sigo apareciendo el 0 en la primera. Del lunes 29, ¿verdad? Del lunes 5. Pero igual, aquí si se fija, aquí está, ¿verdad? Que sí tiene los 120 minutitos. Y no sé, no lo quiero tocar porque estas cosas no las toca. A ver, color de relleno. Voy a ver si se lo puedo cambiar. Color de relleno sin relleno, ¿verdad? Estándar, blanquito. ¿Vale? ¿Ya lo arreglamos o no? Sí, ¿verdad? Esto. Vaya, ya está ahí. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana. Por favor, haga su tarea, ¿ok? Practiquen. Bye, bye, take care. Bye, bye. Goodbye. Bye, bye. Bye, bye. Bye.